Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Hace mucho, pero mucho tiempo, el señor Itzamna decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que todo aquel que la conociera quisiera vivir allí, enamorado de su belleza. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Entonces, creó el Mayab, la tierra de los elegidos, y sembró en ella las más bellas flores que adornaran los caminos. Creó enormes cenotes cuyas aguas cristalinas reflejaran la luz del sol, y también profundas cavernas llenas de misterio. Después, Itzamna le entregó la nueva tierra a los mayas y escogió tres animales para que vivieran por siempre en el Mayab, y quien pensara en ellos lo recordara de inmediato. Los elegidos por Itzamna fueron el faisán, el venado y la serpiente de cascabel. Los mayas vivieron felices y se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra, mientras los animales que escogió Itzamna no se cansaban de recorrer el Mayab. El faisán volaba hasta los árboles más altos y su grito era tan poderoso que podían escucharle todos los habitantes de esa tierra. El venado corría ligero como el viento y la serpiente movía sus cascabeles para producir música a su paso. Así era la vida en el Mayab, hasta que un día los Chilam, es decir, los adivinos mayas, vieron en el futuro algo que les causó gran tristeza. Entonces llamaron a todos los habitantes para anunciar lo siguiente: tenemos que dar noticias que les causarán mucha pena. Pronto nos invadirán hombres venidos de muy lejos. Traerán armas y pelearán contra nosotros para quitarnos nuestra tierra. Tal vez no podamos defender el Mayab y lo perderemos. Al oír las palabras de los Chilam, el faisán huyó de inmediato a la selva y se escondió entre las hierbas, pues prefirió dejar de volar para que los invasores no lo encontraran. Cuando el venado supo que perdería su tierra, sintió una gran tristeza. Entonces lloró tanto que sus lágrimas formaron muchas aguadas. A partir de ese momento, al venado le quedaron los ojos muy húmedos, como si estuviera triste siempre. Sin duda, quien más se enojó al saber de la conquista fue la serpiente de cascabel. Ella decidió olvidar su música y luchar con los enemigos. Así que creó un nuevo sonido que produce al mover la cola y que ahora usa antes de atacar. Como dijeron los Chilam, los extranjeros conquistaron el Mayab. Pero aún así, un famoso adivino maya anunció que los tres animales elegidos por Itzamna cumplirán una importante misión en su tierra. Los mayas aún recuerdan las palabras que una vez dijo.
Mientras las ceibas estén en pie y las cavernas del Mayab sigan abiertas, habrá esperanza. Llegará el día en que recobraremos nuestra tierra. Entonces, los mayas deberán reunirse y combatir. Sabrán que la fecha ha llegado cuando reciban tres señales. La primera será del faisán, quien volará sobre los árboles más altos y su sombra podrá verse en todo el Mayab. La segunda señal la traerá el venado, pues atravesará esta tierra de un solo salto. La tercera mensajera será la serpiente de cascabel, que producirá música de nuevo, y esta se oirá por todas partes. Con estas tres señales, los animales avisarán a los mayas que es tiempo de recuperar la tierra que les quitaron. Ese fue el anuncio del adivino, pero el día aún no llega. Mientras tanto, los tres animales se preparan para estar listos. Así, el faisán alisa sus alas, el venado afila sus pezuñas y la serpiente frota sus cascabeles. Solo esperan el momento de ser los mensajeros que reúnan a los mayas para recobrar el Mayab. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.